Hello, 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 hello. Hello, teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Just a moment. How are good you? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Okay, we are about to start. Just give me one moment because I'm using a different computer. And I don't have the option right here. Okay, we are about to start. Just a moment that because I'm using a different computer today because of the internet. Me está dando error aquí el internet. Entonces, I'm trying to use a different computer right now, but we are about to start. So, let's see. Okay, so just give me one moment right here. Okay, I'm here. So I'm sorry, I'm in a different place right now. Es que a última hora la compu que sé usar no me ha funcionado. But it's nice, okay? I have here this other computer. So we are 21 participants. Creo que faltan que vengan algunos más. Pero vamos a pasar la asistencia como siempre. Deme un segundo por acá para poder validar la asistencia. Bien, let's see what date's today. Any volunteer what date's today? Today is Wednesday, March. Just the day. Just the day, right? What day is today? It's just the date. Today is. Mm-hmm. Today is Wednesday. Wednesday, right? Wednesday. Today is Wednesday. That would be the answer, right? So now the other question is what's today date? Today is Wednesday 20th 2022. Today is what? Which is the date? 20? Is Wednesday 23rd, March 20th. Ayer vimos los números, right? So, ¿cómo dijimos que iba a ser el día de ahora? 23rd. Okay, 23rd, okay, 23rd, right? Eso fue lo que dijimos, 23rd, okay. And remember when we say what day, el día, right? What day is today? Ah, today is Wednesday, right? And what's today date? So that would be qué fecha, right? Qué fecha es hoy? And today is Wednesday, the 23rd. Okay, nice. So let's see, we are going to see the attendance right now. Please let me know if you are here. Let's see, Adam Wilfredo.
Thank you, Miss. Good evening. Good evening. Thank you. Then we have Alejandro Alfredo. Present, Miss. Good evening. Good evening. Thank you. Ana Margarita. Present, teacher. Good evening. Good evening. Thank you. Andrea Geraldine. Present, teacher. Good evening. Yeah, good evening. Nice. Then we have Christina del Carmen. Good evening. Present. Good evening. Good evening. Then we have David Ezequiel. I'm here, teacher. Nice. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni, no. Then we have Elisa Cristina. I am here. Thank you. Francisco Alberto. Here, teacher. Nice. Katia Graciela. Present, teacher. Good evening. Good evening. Linda Verónica. I'm here. Thank you. Luis Alonso. I'm here, teacher. Okay, sorry. Thank you, Luis. Nice. Mario Alberto. Mario Alberto, no. Then we have Mario Ernesto. Mario Ernesto, no. Then we have Miguel Angel. I'm here, teacher. Thank you. Monica Marisol. I'm here, teacher. Nice. Nadia Isolina. Good evening. Good evening. Present, teacher. Thank you. Patricia Sarai. I'm here. Thank you. Then we have Reina Jamilet. I'm here, teacher. Thank you. Ruth Abigail. Present. Thank you. Then we have Sandra Mabel. Sandra Mabel. No está. Sidna Eunice. Good evening. Thank you. Ulises Gustavo. Present. Thank you. Vanessa Iliana. Present. Thank you. M. Jansi Sarai. I'm here. Okay, nice. Perfect. So we are going to validate the attendance one more time at the end. So no problem. Okay. So right here in the attendance, we have the time, okay? The time that you have connected, okay? So, el tiempo, recuerde que usted debe de estar conectado, tiene que ser por lo menos el 80%, okay? Le voy a decir el porcentaje que llevamos, aunque la segunda semana, pues la terminamos mañana. Pero para que usted tenga una idea, fíjense que creo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Porque ya pasaron el primer módulo. A veces usted ingresa a la reunión y ya sea que usted me diga, I'm here, I'm present, I'm here, aquí estoy, lo que sea. Al momento que yo paso la asistencia, ya sea al inicio o al final, si usted me contesta en alguno de los dos momentos, yo le voy a poner asistencia. Porque usted me ha contestado, ¿ok? Pero el porcentaje de conexión no es tanto de que si yo le puse la asistencia o yo no le puse la asistencia. El tiempo de conexión del 80% es el tiempo que usted ha durado conectado dentro de la reunión. Quiere decir que si usted entra, digamos, a las 8 y 5, yo paso la asistencia y después usted se sale, yo le pongo asistencia. Pero cuando los de inglés corporativo junto con Insafor auditan la plataforma de Zoom,
saca el detalle de los minutos que usted estuvo conectado. Y así es como sacan el porcentaje del 80% con la cantidad de minutos que usted ha estado conectado. Es decir que, no sé por qué aquí algunos me sale solicitar para reactivar audio. No sé. Bien, les decía, si alguien entra a decir presente, pero no se queda en la reunión, obviamente, aunque yo le ponga que sí, los minutos usted no los va a ganar porque solo entró y se salió. O puede que alguien faltando 5 a las 9 entre y me diga presente. Yo le voy a poner que sí me contestó, pero obviamente en el día usted va a tener 2, 3 minutos de conexión y esos son los minutos que le dan el aval del 80%, ¿ok? No es que usted me conteste a mí. No sé si me doy a entender. Creo que se los explicaron en el módulo anterior, que es el tiempo conectado. Es decir que si usted me contesta, pero no se queda en la reunión, se sale y se vuelve a meter al final, no va a tener el porcentaje completo, ¿ok? Entonces, ese es el porcentaje. Fíjense que hasta el día de ayer, para los que han estado durante todas las jornadas que hemos tenido, toda la hora, los 60 minutos, deberían de tener 37.5%, ¿ok? 37, esto hasta ayer, acá no está sumado lo del día de hoy, ¿ok? Entonces acá yo le voy a decir el porcentaje que usted tiene para que usted tenga la idea de cómo va. Si lo que la meta de que debería de tener es 37.5, ahí usted va a valorar si está cerca o si está bastante lejos de los demás, porque hay varios que tienen 37.50, ¿ok? Entonces, para que ustedes sepan, la meta que está ahorita o el que lleva más minutos es 37.5. Voy a decir rápidamente el nombre y el porcentaje que usted tiene. Adam Wilfredo tiene 35.87. Alejandro Alfredo tiene 37.50. Quiere decir que ha estado todos los días, toda la jornada. Ana Margarita tiene 31.98. Cristina del Car, perdón, Andrea tiene 31.25. David Ezequiel tiene 37.19. Cristina del Carmen. Aquí esto está un poco separado. Cristina del Carmen tiene 37.19. David Ezequiel tiene 37.50. Edwin Giovanni, no sé si está, pero tiene bien poquito, 17.08. Está obligado a no faltar a ninguna sesión. Elisa Cristina tiene 37.5. Francisco Alberto, 37.40. Katia Graciela, 37.08. Linda Verónica, 37.29. Luis Alonso, 37.50. Mario Alberto, 25. Mario Alberto tiene que conectarse, no faltar. Mario Ernesto no tiene conexión. Miguel Ángel, 37.5. Mónica Marisol, 37.40. Nadia Isolina, 37.19. Patricia Saraí, 28.33. Reina Yamilet, 37.50. Ruth Abigail, 36.25. Sandra Mabel, 36.46. Sidna Eunice, 37.50. Ulisser, 37.50. Vanessa Iliana, 16.46. Bien poquito. Y Yancy Saraí, 37.50. Esto es para que ustedes tengan la idea. Okay, acá esto está actualizado hasta el día de ayer.
Ok, ahora voy a verificar esto, no comparto pantalla ya que no tengo autorización de compartir esta parte de las calificaciones ya que es algo individual. Pero también yo acá puedo ver el progreso, ok, el progreso de cada uno de ustedes. Dejen por acá, les comparto. Bueno, les voy a mencionar. En teoría deberíamos de ir hasta la sección 3, ¿verdad? Por ahí, por la sección 3. Si alguien no ha ingresado, o sea, está atrasado, obviamente. Entonces voy a mencionar los que les hace falta un poquito, digamos, ¿verdad? Que no van bien aún. Por ejemplo, Adán tiene completa la sección de la sección 1 y 2. La sección 3 no la ha iniciado, ya tendría que estarla iniciando. Alejandro Alfredo, no sé qué le ha pasado a Alejandro Alfredo, pero solo tiene un 53% de la sección 1, cuando debería de estar como en el 50% ya de la sección 3. Ana Margarita, al igual, no sé qué les ha pasado, si el día de mañana estamos así, pues vamos a estar atrasados. Cuando inglés corporativo revise, nos van a llamar la atención porque no estamos cumpliendo con el requisito, ¿ok? Ana Margarita tiene apenas 25% de la sección 1. Andrea Geraldine, igual, Andrea, no sé qué me le ha pasado, 50% nada más de la sección 1 cuando deberíamos de estar en la sección 3. No sé quién ha ingresado con el nombre AZ90, pero eso no es correcto. Alguien ha puesto eso AZ90, tiene que estar ahí su nombre. Felicito a Cristina Calderón, perdón. Teacher. Ese AZ90 lo tengo desde el módulo 1, yo intenté cambiarlo y modificarlo, pero me dijeron que ya no podía y que por eso se quedó así. Dios mío. Bueno, pero está bien que me diga porque al momento de yo actualizar no voy a saber, pero me acuerdo que usted es el que aparece así, porque ajá, sí, pues es que... está complicado. Ah, como era la primera vez que utilizaba la plataforma y todo, no me dejaba, pues, y yo le dije al teacher antes del módulo 1 y me dijo que él iba a verificar conforme al correo electrónico. Ok, voy a ver porque no tengo los correos de ustedes, pero voy a validar esa parte porque deberían de actualizarle, porque no es correcto que esté así, pero bien. Al menos ya sé, pero igual, usted está casi perfecto, pero la sección 1 la tiene con un 75%. Recuérdese que el mínimo es el 80% en todo. Cristina. Sí, esa última sí, yo me he dado, teacher, como dicen a los salvadoreños, de todo, pero no todas, lo pongo no, en la forma, no ha logrado. Ajá, me sale malo, de otra forma igual me sale malo y he quedado así como estancado. Pero bye. En esa. Vaya, ahí tal vez cuando sea así, ¿verdad? Ustedes me pueden escribir un mensajito, decirme el número del ejercicio donde tienen problema para ver cómo poder ayudarle, ¿ok? Ahí me puede mandar para que llegue al 80, porque ahí pues esa sección la tiene todavía reprobada. Y ya va en un 33% de la sección 4. Ahí digamos que usted va avanzando. Ok. Let's see. Y el midterm ya lo tiene también con un 83. Cristina Calderón, excelente. Ya tiene en 100 la sección 1, la 2, la 3. Y el examen de mitad de curso. Bastante bien. Then it says Davison 360. No sé quién es. Edwin Giovanni Aquino, creo que no está activo porque no tiene nada. Elisa Cristina, bastante ahí, casi termina, lleva un 50% de la sección 3. Francisco Alberto, muy bien la sección 1 y 2, pero le falta la 3.
Ileana. Es que no he estado en casa, teacher, lo siento. Vaya, no he estado en casa y persona puede estarlo haciendo, pero hoy voy a avanzarlo. Ok, muy bien. Es lo importante es que mañana, ¿verdad? Mañana que terminamos semana, tiene usted que tener completo. Ileana 03, no sé si está acá, pero va bastante atrasada. Tiene apenas un 25% de la sección 1. Katy 2902, un pelito quizá le hace falta de la sección 3 porque la tiene en 75, pero ahí va más o menos. Mario Alberto, creo que no está ninguno de los dos Marios, pero Mario Ramos está bastante atrasado. Miguel Angel, sección 1 y sección 2 está bien, la sección 3 me le hace falta y el examen de mitad de curso. Mónica Marisol. Ahora lo trabajo, teacher. Ok, perfect. Mónica Marisol, sección 3 me le hace falta y examen de mitad de curso. Nadia Isolina, hay que avanzar, Nadia, porque solo tiene completa la sección 1, ok. Le hacen falta dos secciones y el examen. Then we have a question, teacher. Go ahead. Lo que es el examen de medio curso, ¿también hay que terminarlo o hasta que usted nos diga? Sí, pregunto. También hay que terminarlo. Pregunto porque en la sección anterior nos dijeron que teníamos que hacerlo entre todos al mismo tiempo, por eso que también. Bueno, sí, mañana vamos a tratar de proyectar al menos una parte, pero sí, tenemos que completarlo en esta semana. Ok, thank you, teacher. Nice. Ruth Abigail, creo que ya la mencioné. Sección 1 tiene nada más, falta la 2, la 3 y el examen. Sandra Mabel, ¿qué le ha pasado a Sandra Mabel? Solo tiene el 50% de la sección 1. Créanme que si estamos así, para la otra semana nos van a llamar la atención porque estamos bastante mal. O sea, son dos o tres personas las únicas que están bien, digamos, al día. Saraí Moreno, igual tiene la sección 1 nada más y 67% de la 2. Sidna Eunice tiene bien sección 1 y 2. Le falta la 3 porque la tiene un 50%. Y el examen de mitad de curso. Verónica Palacios, excelente. Va al día. Y todo en el 100%. Excelente. Yamedú, no sé quién es este, pero se apareció. Yo soy. Igual me imagino que el mismo problema del compañero. Sí, el mismo problema, Ticha. Sí. Ok, pero excelente. Usted está adelantada prácticamente, muy bien. Yancy Saraí, bastante bien. Tiene completa sección 1, 2, 3 y examen de mitad de curso. Someta, no sé quién es Someta, pero le falta nada más la sección 3, que la tienen un 21%, y el examen de mitad de curso. Bien, como les digo, trabajemos en la plataforma porque el 75%, casi el 80%, no está al día. Ok, están atrasados y el 50% está muy atrasado porque solo tienen un poquito de la sección 1. Ok, esto desde un principio pues a ustedes les dijeron, ¿verdad? Cómo es que se tiene que llevar lo de la plataforma. Yo como se los he dicho muchas veces, sé que están ocupados, sé que bastante trabajo, sé que trabajan y eso, pero hasta donde yo sé, pues lo pueden trabajar desde su teléfono. Entonces, ahí aproveche cuando va de camino, va en el bus o va ahí para su trabajo, no sé. Trate de ir completando, de ir avanzando por lo menos un ejercicio, un punto que haga cada día. Creería yo que usted estuviera al día si usted hace por lo menos un ejercicio, el 1.2, el 1.3, el 1.4, uno por día, ¿ok? Así es que espero que mañana, al revisar, porque voy a estar siempre revisando, no lo había hecho, pero sí estaba pendiente de
revisar y me tomo el tiempo porque es importante que usted sepa que la plataforma se debe de trabajar y no llevarlo atrasado, pues, o sea, no irnos quedando y ahí nos estén recordando los de inglés corporativo que debemos de tener hasta el examen de medio curso para esta semana. Ya la otra semana va a ser un poco más tranquilo para ustedes porque solo se va a completar la sección 4. Esta semana es como la más pesada. Y la última, pues solo va a ser la sección 5. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a esta parte. Yo tengo una duda porque tengo 10% menos de actividad cuando yo estoy hasta 10 minutos antes. 10%, ¿cuánto tiene? Oí que dijo 34.30, si no menos oí mal. No, pero o sea, si tiene, quiero ver, ¿dónde está Francisco Alberto? No, tiene 37.40, o sea, está a 10 milésimas, no son 10 puntos. Okay, okay. O sea, está casi que perfecto, un 9.8. Okay. Sí, porque siempre paso aquí 10 minutos antes de hacer, por eso que... Pero bueno, gracias. Ok, sí, teacher. Pero no se preocupe, ahí está bastante bien. Diga. Lo mismo le voy a preguntar porque 37.08 y siempre cabalita a las 8 estoy ahí. 37.08. Uh-huh. Podría darles, pero deje ver, Katy, ¿verdad? Sí. Ya le voy a decir. O sea, acá esto lo muestra por día. Aquí esto no me va a mentir y esto teacher. Me puede decir el día que usted no tiene 60 minutos. Teacher, y también recuerdo de que hay personas que han tenido problemas con las conexiones durante la clase con el internet. Entonces uh-huh. Me imagino que también sí. Cuenta no correcto. Solo el ingreso es que, y salida de la clase, sino también esos, la estadía. En mi caso, igual estoy así, pero sí me recuerdo que se me cayó el internet un rato, creo uh-huh. Que eso fue. Correcto. En el día ustedes tienen que acumular 60 minutos. El día martes 15, Katia, usted tiene 59, ahí perdió un minuto. Esa semana fue, ¿verdad, teacher? Sí, y el día lunes 21 usted tiene 57 minutos, ahí perdió 3 minutos. Entonces esos 4 minutos son los que le están haciendo a usted la diferencia. O sea, como le digo. I remember because okay. I say for my son, sick is, estaba enfermo, ya me acordé. Bien, o sea, pero que vayan con 1 o 2 minutos, o sea, no la va a reprobar. El problema es cuando usted tiene un día completo de no conectarse, ahí sí, ya le va a poder afectar. Y la otra cosa que le quería preguntar, porque no oí mi nombre, no de la plataforma, y creo que solo el midterm me falta. Sí, la mencioné, Juan, me acuerdo de su apellido, pero sí está bien. Ah, ok. Thank you, teacher. No problem. So let me share the screen, okay? So ya, yeah, vamos a avanzar aquí porque time is running. Vamos a compartir el manual. Bien. I guess you can see the screen, right? Si logran ver la pantalla. No sé si ven. Yes, teacher. Okay, yes, teacher. So yes, we have teacher. This part, okay? Remember that we are talking about the parts of the house. Okay, parts of the house. Eso es lo que estábamos viendo el día de ayer. Bien, we are going to continue with this. Ahora vamos a trabajar mucho en el manual para que vayamos ahí a la par de todo. Okay, so let's see. This is a conversation. It says my new apartment. Okay, ojalá que nos dé el tiempo para la actividad del día. My new apartment. Okay, this is a conversation between Linda and Chris. Okay. And it says, Linda says, guess what? Guess what? Y hay una exclamation, ¿verdad? Tiene que sonar, un exclamation mark. Guess what? I have a new apartment. Chris le dice, oh, that's great. That's great. What is it like? Escucha, what is it like? What it's like. It's really beautiful. It's really beautiful. It's
It is a very big, le pregunta. It is a very big, well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Lake View Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, so do we have new words right here? Palabras nuevas que usted diga, eso no sé, no sé qué significa, no conozco esa palabra, nunca la había escuchado, nunca la había visto. Lakeview, teacher. Lakeview, so este es el nombre, ok, este es el nombre de una calle, ok, o sea, y él le pregunta dónde está, o sea, dónde está ubicado ese apartamento. Entonces está en la calle de Lakeview, ¿ok? Lakeview, este es como un nombre propio, por eso está con mayúscula, mire. Lakeview, como que yo le diga, ah, está en la avenida Roosevelt, ¿ok? Es el nombre de la calle, está en la avenida Jerusalén, el nombre de una calle. Let's see, do we have any other work? Building. Building, okay, another apartment building. ¿Qué es un building? Un edificio. Un edificio, okay, un edificio. Apartment building, exacto, es un edificio de apartamentos. Esa es la vista que él tiene, porque ella le pregunta, ¿y tenés vista? O sea, si está en ese lugar, ¿qué vista tiene? Ah, y le dice, sí, tengo una fantástica vista de un... de un building, right? De un edificio de apartamentos. Any other work? ¿Qué parte era living room? Living room, ajá. ¿Qué dijimos que era la living room? Sala de estar. La sala, right? La sala donde tiene el big TV, ahí es el living room. Nice. No more words. Linda, ¿verdad? View, o no sé cómo se pronuncia esa. View, ok, view. ¿Recuerdan que vimos esta pregunta? Does it have a view? ¿Qué dijimos que era view? Vista. Vista, ok, vista. Es como que usted esté, por ejemplo, ¿qué? En un mirador. Un mirador donde se ve, no sé, San Salvador o lo que sea. Un lago, una montaña, lo que sea, la vista, eso, cuando usted está en un mirador y le dice, ay, qué bonita la vista, ese es el view, ok, nice, any other work? Creería yo que posiblemente sería west, creo que sí se pronuncia, ¿no? La primera de Linda. Guess what, adivina qué. Adivina qué, como que son amigos y está emocionada y le dice, hey, adivina qué, así como decimos en español, hey, ¿sabes qué? Tengo un nuevo apartamento. Y le dice, that's great, hey, qué bueno, qué fantástico, right? ¿Cómo es? What's it like? What's it like? ¿Cómo es el apartamento? Y le dice, hey, it's really a beautiful, es muy bonito, right? Muy bonito. Y le pregunta, ¿es grande? Is it very big? ¿Es bastante grande? ¿Es bastante amplio? Bueno, le dice, tiene una gran sala, un dormitorio pequeño, un baño y una cocina. ¿Dónde está? Where is it? ¿Dónde está? On Lakeview Drive, sobre esta calle que se llama Lakeview. Qué bueno, oh nice, right, qué bueno. Does it have a view? ¿Tiene alguna vista? ¿Tiene una vista? Sí, sí tiene, it has a great view. Tiene una fantástica vista de otro edificio de apartamentos, ok. So, nice, let's pregunta, see. Tal vez me adelante, ok. Vaya, entonces girls, se adivina, ¿qué otro tipo de significado también se le puede dar? Puede que tenga otro meaning, pero en el contexto, o sea, iba a depender del contexto. En este caso,
es una expresión de admiración, como cuando yo le digo, ella adivina qué, en español, right? Ya usted me dice, ¿qué pasó? Ya piensa usted que es una cosa emocionante, right? Y en preguntas se puede utilizar también ghost. Ghost. Sí, sí lo puede poner en una palabra. Adivina qué, ok, adivina, guest. Okay. Thank you. Nice. Perfect. So look, we have time. So right now, let me take a screenshot. Aunque los que tienen el manual, pues ahí tienen esta conversación. Okay. Vamos a trabajar en parejas. Usted va a tener que practicar la conversación. No encuentro el grupo de nosotros. ¿Dónde está? Nadie ha escrito mensajes. Ahí ponga alguien un mensaje que entre tantos. Aquí está ya. Ya lo encontré. Entre tantos mensajes, grupos aquí. Esto ahí. Se me pierde el grupo de nosotros. Pero aquí está. Ahorita. Ahí está. Gracias. Bien, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Dios santo, ¿no? Otro sticker no pueden mandar. Ok. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en pareja. Ok. La pareja se va a formar random, ¿verdad? ¿Qué es random? Al azar. Al azar. Random. Ok. Random. O sea, yo no sé quién va a quedar con quién. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted me va a practicar la conversación. Usted decide, uno es Linda, el otro es Chris. Y me la van a grabar. Un audio. Ay, yo soy Linda. No se peleen. Así es que los que están ahí y no están activos, solo están de cuerpo presente porque la mente está dormida, despierten por favor. Si están en la reunión, tienen que participar, porque algunos, con el permiso de los que siempre están, se conectan, apagan la cámara y yo no sé si están vivos o muertos. Entonces, por favor, va a tener que trabajar, porque son 11 parejas, ¿ok? Tiene 5 minutos para el poder... audio, perdón. ¿El audio hay que mandarlo a WhatsApp o aquí? Correcto. Ahorita les explico. Usted va a practicar. Léanlo una o dos veces. Y cuando usted ya siente que ya lo tienen, ¿verdad? No sé si quieren que lo vuelva a leer una vez más para la pronunciación. Pero usted lo va a grabar. Sí. Yes, please, teacher. Yes, teacher. Vaya, permítanme. Entonces voy a compartir la pantalla una vez más. Pero usted me va a mandar un audio, no quiero pedaciado, un solo audio de la pareja, ¿verdad? Y escúchese usted y va a escuchar a sus compañeros también, ¿ok? Vamos, lo voy a leer una vez más. La entonación, acuérdese, si es pregunta, debe sonar como pregunta. Si es admiración, tiene que sonar como admiración, ¿ok? Lo voy a leer una vez más. It says, guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Bien, vamos a crear las parejitas, ¿ok? Creo que solamente va a haber un trío, ¿ok? Va a haber un trío porque no salimos en parejitas, ¿ok? So Alejandro, Nadia y Vanessa van a quedar juntos, ¿ok? Así que ahí se ponen de acuerdo. Pueden ser dos, si son dos niñas, dos de Linda, lo graba uno y el otro, de modo que todos participen, ¿ok? So, un audio al grupo de WhatsApp.
Ok. Sea que le ponga el nombre, no es algo que yo, ay, es que fulano no lo mandó. O sea, no es el objetivo que si lo hizo, que si no lo hizo. El objetivo es que usted practique, que usted se grabe, que usted se escuche su pronunciación. ¿Ok? ¿Está clara la indicación? Yes. Perfecto. Ok, yes. Tenemos 5 minutos. Lo voy a regresar y ya tienen que estar los audios en el grupo de WhatsApp. ¿Ok?
Permítame, quiero ver si se escucha. Ahorita, ahorita. Ah, sí, sí. El de... I have a new apartment. Escucha. Escucha. It's really beautiful. Sí, sí. ¿Sí se escucha? Sí, sí. No, no comenzó muy tarde el audio. Well, it's a big living room, a small bedroom, a bathroom, sí, sale bien. And a kitchen. Sí, sí, está bien. Ya lo voy a, ya lo voy a mandar. Ok. Ahorita lo envío. Vaya, ya lo envié. Ah, pues bien, ahí estamos bien. Ya lo envié. A ver cómo salimos ahí. El problema es que yo podía grabarlo, pero como tengo los micrófonos acá, entonces sí, sí. Para tenía que ser el ton de género para escucharme también, ajá, cierto. Para poner sí. Afuera y el micrófono siempre. Sí, sí, es cierto. Vamos a ver cómo salimos ahí. ¿Cuánto tiempo dijo que iba a dar? 5 minutos. Ah, pues bien, estamos bien. Sí, estamos bien. Vamos a ponerlo para que lo escuche. I have a new apartment. It's great. What is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Oh, Lakeview Drive. Oh, nice. That is a color view. Yes, it does. It's a great view of another apartment building. Building. Ahí lo dije dos veces. Ay. Sí, pero se oye bien. No siento yo sí, que se perjudique. Sí, sí, se escucha bien. Ay, no. Cuesta, ¿verdad? Ahí está en la práctica. Sí. Es que más que toda la práctica, ajá. Así es, la práctica. Este vocabulario está un poquito complejo. Siento yo. Sí, sí. Tiene palabras bien compuestas, como por ejemplo, en mi frase, en la primera dice, that's great. Ahí uh-huh. Creo que va junto.
Okay. Welcome back, welcome back. Thank you for the audience. No los he alcanzado a escuchar todos, pero sí vi algunos ahí ya. Okay. So as a homework, please listen those audios. Okay. Creo que ya están todos nuevamente. Se me perdieron algunos en el camino porque hay menos. Teacher, a nosotros no nos daba el audio. Ahí enviamos varios, pero creo yo que no se escucha nada. Sí, vi unos que se escucha como muy lejos. Es que no sé si están ocupando el teléfono para estar en la reunión. Entonces, cuando estoy... Yo el teléfono. Cuando estamos en el teléfono, en la aplicación de Zoom, no se pueden enviar audios. O sea, si están haciendo, lo están en el mismo teléfono, no se puede. ¿Ok? Pero lo pueden mandar tal vez después. No hay problema. Recuerde que hasta ahorita vienen entrando algunos otros. Se quedaron perdidos. Teacher, en el grupo de Nadia, Vanessa y yo, mandamos una captura de pantallas de video. Entonces ahí están los audios. Ah, ok. No, no lo he visto. Si están cayendo ahorita, por si es video, me imagino que se tardó un poco. Sí, se tardó bastante en subir. Pero ahí está. Sí, ya cayó. Bien, como les digo, o sea, la idea es que ustedes, se escuchen, que ustedes practiquen, que usted hable, ¿ok? De una o de otra manera, ¿ok? El tiempo pasa bastante rápido. Vamos a... Los que no lo han enviado, lo pueden enviar, o sea, no hay problema, lo pueden enviar después. Yo, teacher, no sé cómo hicieron varios para grabar las dos voces, pero con el compañero Ulises enviamos cada uno lo que es el audio, pero a él no se le escucha, no sé por qué, pero bueno. Lo que pasa es lo mismo, si están utilizando el teléfono y con el mismo teléfono están grabando el audio de WhatsApp, no se va a escuchar. Ah, okay. No, Zoom bloquea los audios cuando estamos dentro de una reunión. Zoom malo, Zoom malo. Sí, la verdad que no se puede. Bien, we have to continue with this, okay? Grammar focus, we have short answers, okay? Por cuestión de tiempo, pues no vamos a lograr terminar acá, pero mañana continuamos, okay? Mañana es nuestro viernesito. Aunque es Thursday, right? But it's Friday because it's the last day for us, okay? So, antes de validar la asistencia, por favor, recuerde que tienen que trabajar en la plataforma, okay? En serio, de verdad les digo, no espere a última hora, a último momento estar trabajando en la plataforma porque... nos van a llamar la atención, ¿verdad? Que no estamos al día, que no estamos trabajando y eso, ¿verdad? Así es que vamos a quedarnos hasta acá, pero tengo que validar la asistencia. Mañana continuamos con el Simple Present Assured Answers, que esto prácticamente ya lo tenemos, ¿verdad? Usted ya sabe cuáles son los auxiliares para hacer una pregunta en el presente simple, que sería el do y el does, y ya sabe para quién es do y para quién es does, y las respuestas, así como en el verbo to be. Recuerdo, en el verbo to be le enseñaron a darle respuesta a una pregunta con el verbo to be. Por ejemplo, si yo le digo, are you a student? Usted me va a responder, yes, I am. Ok. Si yo le digo, is he your father? Yes, no. No, he isn't. Ok. So, le preguntan, usted tiene que saber que si le preguntan con el verbo to be, usted va a contestar con el verbo to be. Si a usted le preguntan con el do, usted debe de contestar con el do. Pero mañana vamos a seguir viendo esto, ¿ok? Déjenme validar rápidamente acá la asistencia para poder asegurarme que usted está presente. Bien, vamos a ver por aquí.
Adam, no, no, perdón, voy a mencionar a los que no tienen asistencia. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni. No está. Mario Alberto. Mario Ernesto. Sandra Mabel. Sandra Mabel. Bien, si no lo mencioné, obviamente usted tiene asistencia, ¿ok? So, thank you for keep your cameras, ¿ok? Los que no tienen cámara y la ponen y la quitan, please don't do it, ¿ok? Don't do it because you have to be there, you have to be with the camera on, ¿ok? So, si no quiere que le vean ahí el relajo de atrás, ponga un filtro, ¿verdad? Ponga un filtro, ponga algo ahí, lo que sea, pero usted tiene que estar ahí presente. No se vale poner la cámara y viendo para el techo la cámara, como que yo le haga así, ¿verdad? O sea, no, usted tiene que estar ahí presente, ¿verdad? Sonriente, alegre, no tiene que estar enojado, ni dormido, ni comiendo. Allí veo que algunos... Pero está bien, lo importante es que esté presente, ¿ok? So, time is over, ¿ok? We are going to continue tomorrow. Ya me vio teacher que he comido en clase. Sí, sí, todo. Yo pongo acá una, por eso tengo dos dispositivos, porque en uno veo lo que estoy compartiendo y me gusta ver en el otro las cámaras, ¿verdad? Entonces ahí veo cuando la quita, cuando la pone, cuando la quita y la vuelve a poner y cuando está tomando café y cuando está tomando agua. Todos los tengo aquí bien vigilados. Tengo un ojo allá y un ojo aquí. Ok, so see you tomorrow. Thank you for being in the class. See you tomorrow, right? Bye. Bye. Bye, teacher. Bye, bye.